Bienvenidos al canal del Espíritu del Bosque. Soy Pamela, la profesora del curso de jabones naturales. Y hoy os quiero contar cuáles son los ingredientes básicos para hacer un jabón 100% natural saponificado. Nuestros ingredientes básicos, como os decía, para hacer este jabón van a ser aceite o grasas, también llamados ácidos. También vamos a tener otro ingrediente que se llama hidróxido de sodio si vamos a hacer jabones sólidos, o también se llama sosa, que es un álcali. Y el tercer ingrediente principal sería un líquido o el agua. Fijaros, con estos ingredientes tan sencillos vamos a poder hacer un jabón 100% natural maravilloso para cuidar nuestra piel y que para mí es mi preferido. Pero me vais a decir, Pamela, ¿cómo es posible que con un ingrediente tan corrosivo como es el hidróxido de sodio o la sosa podemos hacer un jabón realmente que cuide nuestra piel? Pues porque se produce una reacción casi mágica, que yo lo digo como es como alquímica, química, ¿no? Que es la saponificación. La saponificación transforma estos ingredientes, los ácidos y los álcalis, mediante la disolución en un líquido, en jabón totalmente saponificado. Por lo tanto, en este producto final que vamos a obtener, que es nuestro jabón artesano, no va a haber nada de sosa. Solo va a haber jabón y otra cosa que no vamos a ver, pero que es también maravillosa, que es la glicerina natural, y es un producto humectante y emoliente al mismo tiempo. Así que, fijaros, con estos tres ingredientes vamos a conseguir este jabón que cuida verdaderamente nuestra piel, pero no lo voy a decir yo. Probadlo, veréis que vuestra piel va a ser el mejor juez y es el que os va a decir que realmente este jabón es el mejor. Así que, si queréis conocer más sobre los jabones y todas las posibilidades que nos ofrece el mundo tan bonito de los productos naturales, veniros al curso de jabones naturales. Aquí os espero, en el Espíritu del Bosque.